Esta semana comenzamos con todos los festejos con los chicos. Ayer empezamos, es una semana corta, pero ayer empezamos con las caritas pintadas. Hoy hay talleres de cine, de literatura, de música. Ya mañana tenemos otros festejos preparados, como globología. Entonces se van a llevar un globo con formas y otros talleres más, más didácticos. Y después el picnic, que no puede faltar este viernes. Y bueno, y el sábado, en este mes de agosto, tenemos el chocolate con torta. Ya venimos haciéndolo primero en las expos, junto con la comisión de damas. Y bueno, el año pasado, que no pudimos hacer la expo, este año tampoco, tenemos la venta del chocolate caliente con las tortas. El horario es de 14:30 a 17 en Casa Club, ¿no es cierto? Uh-huh. Como el año pasado. Y es la solución que han encontrado las chicas para no perder este hábito de que sea un chocolate para festejar. Nosotras empezamos precisamente en agosto, en julio habíamos empezado, y la llamábamos Mano de Amistad para celebrar el Día del Amigo, ¿no? Y recuerdo, hace 20 años, recuerdo que la primera vez le dimos el beneficio al Faro. Y ahora hace ya 10 años, 11 con este, que lo hacemos en... Es decir, hemos puesto la mirada hacia adentro, en beneficiar a las subcomisiones de unión, ¿no? Y bueno, y los bichitos tenían ese año la idea de la expo, y ahí la expo infantil, y ahí unimos los dos esfuerzos, y felices, muy satisfechas de poder ayudar a una comisión de nuestra realmente, y que va en beneficio de la infancia, ¿no? Es todo por Facebook, nos manejamos o por WhatsApp con los grupos de papás o los seños directamente. Es el combo del chocolate, un litro de chocolate con la bandeja de torta, 500 pesos. Si quieren, porque hay muchos que quieren la torta sola, 400 pesos. Y si no, el litro de chocolate, 200. Siempre llevando el recipiente, ¿no? Para el chocolate.